Bueno, pues la expulsión la viví de manera gratificante, ya que para mí en realidad era un duelo seguir ahí con ellos porque me estaban haciendo la vida imposible y casi pedí a Dios que me sacara de ahí. Y yo nunca tengo un reto malo en negativo, sino que mis retos son todos en positivo. Y vamos, de hecho, reflejé mucha valentía y mucha bravura y súper contenta. Lo mejor ha sido la gran experiencia que he experimentado con la gente de alrededor y hacerlo también delante de mi hija. Bueno, pues las fiestas que hicimos, que a pesar de que yo no soy así de fiestas, me encantó cuando íbamos a la discoteca a bailar, yo sin alcohol, era la gracia de todos, bailaba muchísimo, me integraba en todos los grupos. Mi peor momento fue cuando, bueno, fueron varios. Pero cuando se abalanzaban contra mí, se unían entre todos y me intentaban llamar vieja. Las críticas que más me duelen, los comentarios que posiblemente, bueno, que hice yo con mi hija sobre su uso, como que yo le dije que se acostara con él. Pero claro, ahí vi que era un referente eso negativo para mí y desde aquí, bueno, pues admito que bueno, que he podido meter la pata en cuanto en tanto a explayarme demasiado con mi hija. Pero de todas las maneras corroboro que para mí el sexo es un juego, me encanta el sexo y para mí y para mi hija que me entiende súper mega bien, no es ningún prejuicio ni algo malo. A lo mejor me excedí un poquito, pues sí. Y el primer día que jodí la manta, pues a lo mejor sí, perdonar, pero es que soy así, no me doma a mí nadie. ¿Me he quedado con las ganas de decirle a alguien algo? Pues a lo mejor sí, porque me han tocado las pelotas demasiado. Querían pues eso, que rechinase yo por soleares y en alguna ocasión he dicho a Maite, párate porque es que es lo que están súper deseando para que España te coja, odio, ¿sabes? Y que seas aquí la mal mirada y ojo, no contestes eso porque ya has dado bien a entender quién eres y cómo eres y que eres tú misma, tía. Sin duda alguna, mi favorita Sofía, por supuesto, y la más guapa de España entera, lo corroboro. Marta, porque en un principio me dio mucho apoyo a mí, a pesar de las críticas que me hacían y tal, y me sirvió, pero vamos, de bastón de apoyo total. Y luego me sorprendió bastante que se echó como balanzó encima mía, diciendo que ya está bien de mis bromas, que a ver de qué voy, que está súper harta. Y bueno, yo le di, por supuesto, el taconazo y el zapato de su medida, incluso lo hice llorar, por supuesto. Pues las claves son ser un poquito hipócrita y siempre querer dar buena imagen al espectador que está detrás de la televisión, la caja tonta. Yo creo que las cualidades, tener buenos ovarios, que aquí está una, y luego, pues hombre, ser aceptada por el grupo y por el resto de España. Bueno, pues sobre todo tener soltura y desde luego no querer jugar ningún papel ni querer representar el papel de ningún concursante que hemos estado por ahí paseando y ser ellos mismos siempre. El chico o la chica que peor me caen en la casa, a ver, son Raquel, porque es una metemierda, es hipócrita, te dice que te quiere y al rato te dice que te odia. Yo no entiendo, si va de papel o es que está medio loca, de verdad. Y de chicos, el que le veo personalidad cero y mala persona de corazón es Quique, el Enrique. Ese se ha dado de cuenta o se están dando en cuenta la casa que no vale para nada y lo único que hace es, vamos, un gasto innecesario y una carga asquerosa. Bueno, lo de hacer bolos, pues no tengo ningún inconveniente en ir a los sitios que me digan y además es que me encanta, de verdad, que la gente me acepte y me quieran y me gusta ser querida por el público y aceptar ir a todos los bolos que sea necesario. Ay, sí, por favor, ahora mismo es mi sueño, quiero entrar a Gran Hermano, se lo pido de rodillas, de verdad. Y es más, no solamente por mí, sino que me ha dicho incluso mi hijo que ha dicho toda Navarra, como no, entre tu madre, se acabó el Gran Hermano para nosotras, no vamos a poner ese canal, no nos interesa. Bueno, pues a ver, mis partes íntimas, hombre, son mis partes íntimas y no las quiero exponer así al público, pero aquí pues habría que llegar a un acuerdo, pues eso, con el dinero, por supuesto. Pues aquí tenéis a la Maite Galdeano, ya habéis visto todos cómo soy, seguir apoyándome, de verdad que me halaga esto el corazón, sois los mejores vosotros, con vuestra fuerza podré alcanzar más cosas todavía y os lo agradezco de verdad desde aquí. Muchas gracias a todos.